Vladimir, in your estimation, what led to some of the trouble you ran into tonight, your outing? Vladi, ¿tú qué crees que te hizo, o sea, por qué te llegaste en una difícil situación esta noche? ¿Qué son esas razones que pasó? No, son cosas que pasan en el juego. Yo, sobre todo, yo quise ir a la revancha contra ellos porque la salida que yo tuve con ellos en San Diego, que me hicieron 5 carreras, yo me quedé, tú sabes, como, ok, ustedes me hicieron 5 carreras, pero yo me voy a preparar para la salida que me toca contra ustedes. Yo fui a dar lo mejor de mí, pero no fue parte del juego, no fueron lo que me sucedió, ¿me entiendes? Los picheos, vieron picheos que estaban en la zona, que la umpire no me cantó, y después tuve que entrar por ahí, el bateador fue donde me abrieron el picheo ese. Yeah, you know, everything that happened, you know, it was just part of the game. You know, after that game in San Diego, I really thought, all right, it's time to get revenge on him. You know, they scored 5 runs. I told myself, okay, I got to prepare better this time. I got to be better this time. And you know, they got good hits off of me. You know, I thought a couple of pitches that were in a zone that the umpire didn't call right there. So, you know, I had to find a way to get strikes, and unfortunately, when I did, they hit him for home runs there, so it was unfortunate. Just how challenging a lineup is this Padres team to face? Qué difícil, te sentí como que era una reta, un reto para enfrentar una alineación como tienen los Padres. No, yo como todo, tú sabes, yo no pienso en bateador que vengan ni nada, solamente que tratar de localizar bien mi picheo y de hacer mi trabajo, porque el equipo de ellos tiene un line-up que está súper bueno, ¿me entiendes? Si están ahora mismo, tienen una racha que están ganando bastante juego, y yo no me pongo a pensar en nada de eso, porque si me pongo a pensar eso, me estoy metiendo cosas negativas en mi cuerpo, ¿me entiendes? En mi cabeza, y yo no, solamente que quiero hacer mi trabajo. Yeah, you know, I can't think that, you know, they're one of the top lineups out there, because otherwise that's going to bring a lot of negative thoughts in my head, and I don't need something else to go in my head during that outing and get all everything messed up in my head. So I try to go out there, make a good first pitch, and then go on from there to each batter. You know, they're on a very good run right now, I know that, but, you know, I can't think that way when I'm facing just any team, really. Thank you. You're welcome.